Ben, boa noite. Escoítase ben, si? Eh, bueno, en primeiro lugar quería darlles a todos a a grazas, as grazas por asistir desa esta nova xornada de noite eh da semana galega de de filosofía en nome da Aula Castelao. Eh, en primeiro lugar a, as miñas primeiras palabras eh quero que sexan de homenaxe a unha persoa que recentemente finou, Xulio Maside, sobrinho do pintor galeguista Carlos Maside, moi ligado á xeración nos, os homens do grupo nos, e por ende a Castelao, que dá nome a nosa aula, e que, como Xulio Maside, foi un extraordinario caricaturista e diseñador gráfico. Comparte Xulio Maside, ou compartía, compartillaba Xulio Maside coa nosa convidada de hoxe, Olga García Fernández, ese, digamos, enfoque da vida e da súa e da intelectualidade, da súa, do seu pensamento e, dende o ámbito da esquerda. Non sei se podería reducilo a iso, iso xa logo ela nos dirá E, en nome tamén da Aula Castelao, quería agradecerlle a Olga que, que se achegase dende as terras de Castela cara aquí, cara a nosa terra, cara a Galiza, cara a Pontevedra, para eh, amosarnos eh, parte do seu pensamento, porque ten moitas ideas, cre moito nelas, se vaise notar pola paixón coas que as, co, coa que as defende, pero non dará tempo nunha hora ou hora e media que teñamos para, para prácticamente eh, abordar todo o que ela eh, ten que tratar. Probablemente teremos que invitala algunhas veces máis. Non? Eh, Olga García Fernández é licenciada en filosofía pola Universidade Complutense, dende o ano 2006 exerce a docencia en escolas secundarias de, de Castela, en Toledo, e eh, hoxendía en Toledo, non? Uhum centra os estudos ou centrou os seus primeiros estudos na filosofía da educación e, de feito, os seu, seus inicios no, no doutoramento foron cara a iso, cara a ilustración e a educación e reflexiona sobre as relacións polémicas entre a filosofía e a pedagogía dunha forma crítica e, como xa antes dicía, de forma paixonal tamén, algo que lleimos a agradecer. Froito da súa experiencia docente, todos, eh, pois os que somos docentes, froito desas experiencias sacamos conclusións. Ela, entre outras, decatouse da situación que está a vivir hoxendía, en día, poderíamos dicir case dramática, a situación que está a vivir a escola pública. Ademais, nuns días nos que está eh, estamos pois, moi pendentes da aplicación desa nova lei, ou lei nova, dependendo como se vexe. Colaborou Olga co proxecto Control Remoto e coa revistas Logos e Magisterio. E ten publicado en colaboración con eh, Carlos Fernández Liria, que escoitamos esta mañá, Enrique Galindo, Eh, o libro Escuela o Barbarie, que lle ten valido, pois, como xa puxemos aquí no noso documento, críticas dende a parte da dereita, pero tamén da parte da esquerda. Eh, por certo, é un libro que está a venda aí fora, é, eh, moi interesante, e eh, recomendo a súa compra tamén, porque eh, é importante os que escribimos tamén que nos compren os libros. E, eh, Hoxe, pois, como xa lles dicía e remato, ven aprendernos a respecto da escola contraexemónica, tal como titula ela eh, a súa, a súa, o seu relatorio, a escola contrahexemónica, a escola do coñecemento, eh, centrando a súa crítica, eh, entre outras cousas, na disolución que se está a producir hoxendía do que poderíamos considerar a escola pública. Sen máis, agradecendo novamente a súa presenza hoxe aquí connosco, eh, cedo a palabra a Olga García Fernández. Ahora, ¿se oye? Pues eh, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Eh, me he pillado todos los días de formación que he podido precisamente para, para estar aquí en, en esta Semana Galega de Filosofía. ¿Lo he dicho bien? Mm. Estoy haciendo una inmersión lingüística a, a todo trapo, de, de gallego, de brasileiro, de portugués. Estoy encantada, pero, 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 pero me, está, me está costando. Es una pena que no pueda dar, evidentemente, a la conferencia en galego, que sería lo suyo, pero bueno, es una... Asignatura pendiente, me pondría yo, no tengo ningún problema. Doy la filosofía, desgraciadamente para mí, en cuarto de la ESO en inglés, pues desde luego el galego se lo, se lo merece, que, que le demos una, una oportunidad de aprendizaje y todos, todos nuestros idiomas. Eh, eh, la presentación, te doy las gracias, evidentemente, muy cariñosa. Y, eh, bueno, a ver… Uh, siempre se insiste y la gente que me conoce en que soy verdaderamente pasional, ¿vale? Eh, yo os pido un poquito de paciencia en ese sentido, sobre todo a gente como, como Ricardo, porque sé que, eh, igual que pasó con Jules, si nos atropellamos, pues es difícil que, que nos entendáis. Pero también advierto que difícilmente lo puedo evitar, porque es, que es mi manera de ser, ¿vale? Entonces me costará arrancar, luego me embalaré. Eh, Tampoco querría ocupar demasiado tiempo de discurso porque, aunque parezca algo de lo que todo el mundo puede opinar, la educación eh, no es un asunto opinable. Es muy difícil construir un discurso serio, desde luego contrahegemónico, y analizando las condiciones en las que la escuela está actualmente. ¿No se oye? ¿Sí? ¿Así? Vale. Eh... Pero lo que no me gustaría es hurtar el debate, porque realmente es, es ahí donde, donde podemos empezar a, a meter más cosas de libros que a mí se me van a olvidar, de legislación que se me puede olvidar, de determinadas luchas con movimientos pedagógicos. Se uh, acaba de decir que Escuela Barbaria es un libro que um, ha recibido muchísimas críticas, ¿vale?, eh, muchísimas críticas que nosotros siempre hemos entendido como agradecidas, en el sentido de que nuestro esfuerzo, yo creo que Carlos aneso va a estar absolutamente de, de acuerdo, nuestro esfuerzo consistía en poner muchas intuiciones que tenía el profesorado de todo pelaje, por decirlo de alguna manera, de todos los niveles educativos, eh, poner esas intuiciones un poco en orden, eh, incluso para destruir luego ese orden. Pero ha sido un trabajo muy arduo. Entonces, para nosotros, que aunque sea para criticarnos, se pudiera hablar seriamente, quizá por primera vez, sé que esto suena a lo mejor muy presuntuoso, pero, pero de verdad que es un libro que lleva un trabajo enorme, un trabajo que en muchos momentos fue deprimente, como así lo describió Carlos. Me acuerdo muy bien de esa... Conversación en lavapiés, porque realmente teníamos que leer cosas muy duras que reflejaban el estado actual de nuestra, de nuestra escuela y, sobre todo, cosas eh, que relataban todo lo que había sido el, el, el proceso histórico de construcción de la escuela que tenemos ahora y que, desde nuestro punto de vista, es eh, precisamente un proceso de construcción de una escuela que no sirve a la clase obrera, una escuela que. Eh, ...está destinada a esclavizar a los que más necesitan la escuela pública. Yo cuando hablo de escuela siempre hablo de escuela pública, ¿vale? Eh, e igualmente no me voy a meter en cosas como la privada concertada, pero que luego lo podemos tocar... ...porque al fin y al cabo sería tocar otros temas que, que, que son infinitos, ya lo digo... ...como los procesos de privatización endógena, exógena y una serie de, de procedimientos... ...que también nos hemos tenido que estudiar. En cualquier caso, a nosotros la ilusión que nos ha hecho más grande siempre vuelve a ser un ejercicio de cinismo. Aquí hay una compañera mía que me ha dado muchísima ilusión ver hoy a Rosa de las mareas por la educación pública, que es un sitio que tengo yo muy abandonado, vale, pero que aún no habíamos escrito el libro cuando cuando nos encontramos y nos conocimos, ni siquiera habíamos estructurado mínimamente nuestras ideas. Es muy difícil, de verdad, os, os prometo que es muy difícil elaborar un discurso que sea medianamente coherente y lo vais a ver, o sea, lo vais a sufrir, por decirlo de alguna manera. Eh, voy a divagar en algún momento, se me va a ir, eh, lo siento, lo compensaré con pasión, como siempre, ¿vale? Y con cinismo y probablemente suelta algún taco, ya lo advierto, ¿vale? Mis alumnos también están absolutamente acostumbrados. La ilusión, como decía, que más nos ha hecho es eh, la crítica de la izquierda. Yo a la derecha no la pido nada. Yo sé lo que es la derecha, la clase hegemónica. Eh, no se lo pido a nadie, no se lo pido a los liberales, no se lo pido a los neoliberales y me da igual cómo los llamemos. Yo a ellos no les pido nada, yo espero lo que me dan. Va de suyo, es su pelaje, es su naturaleza. Pero la crítica que nosotros hemos recibido de la izquierda viene de un determinado tipo de izquierda que no es izquierda y por lo tanto había que poner ese debate sobre la mesa públicamente, de manera muy ácida, de manera muy crítica y ha sido, han sido han procesos muy dolorosos y lo seguirán siendo, ¿vale? Nos han insultado mucho y nos ha insultado, nos ha insultado, nos ha criticado, no necesariamente a la cara, gente muy metida en el establishment y no me voy a mencionar nombres, pero últimamente nos ha pasado eh, que nos apliquen los nuevos conceptos eh, que, que están muy de moda, sobre todo desde que Stephen Forti eh, escribiera el Extrema Derecha 2.0, que imagino que todos conocéis, y si no, vale, os lo recomiendo, está muy bien en el siglo XXI. Eh, pues nos han empezado a aplicar calificativos de rojipardismo, neofascistas, eh, franquistas, de todo tipo en las redes sociales. ¿vale? En las redes sociales, que es donde es muy fácil polemizar, porque luego, eh, cara a cara, os puedo asegurar que no es tan difícil rebatirnos. ¿vale? ¿Por qué? Porque ha sido mucho esfuerzo el que hemos hecho por estudiar lo que hemos tenido que estudiar para poder elaborar este discurso. Eh, voy a pasar directamente a explicar un poco lo que es el título de mi ponencia. A mí, cortadme cuando os dé la gana y empezamos a debatir, eh, que yo en eso no tengo ningún problema. El título es eh, La escuela contrahegemónica. Que suena evidentemente el concepto de hegemonía y de contrahegemonía a Gramsci, y que yo entiendo que solo puede ser la escuela del conocimiento, una escuela basada en contenidos, una escuela basada en la transmisión de contenidos, esa transmisión cultural, se pertenezca a la cultura a la que se pertenezca, porque no dejamos de ser construcciones históricas, eh, y que puedo afirmar, eh, aunque sea de entrada desesperanzador, eh, que es una escuela. Que nos está construyendo y que es imposible. O sea, quiero decir, es un sitio ahora mismo en el que no se puede dar la batalla de la contrahegemonía. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se han hecho verdaderos esfuerzos por parte eh, de todos los organismos, instituciones no votadas, usurpadoras del poder soberano, eh, para que esa escuela. Eh, no esté al servicio de quien verdaderamente lo necesita, que es la clase obrera, pero tampoco ha respondido la izquierda a la hora de construir un discurso, un discurso verdaderamente eh, contrahegemónico, porque, entre otras cosas, o bien eh, ha dado la batalla donde no tenía que darla, o ha asumido el discurso directamente de la clase hegemónica, que es fundamentalmente por donde quiero empezar. Entonces, eh, ¿la escuela de hoy en día tiene posibilidades de ser una escuela contrahegemónica rotundamente? No. Rotundamente no. Es así de trágico, es así de radical. ¿Qué debería ser la escuela de hoy en día o empezar a ser la escuela de hoy en día para ser una escuela contrahegemónica? Bueno, pues de entrada, una escuela que defendiese eso, que es tan poderoso como el conocimiento. Parece una obviedad. Yo cada vez que leo la Escuela Barbarie o algunos otro, otros artículos que hemos escrito, a veces tengo eso que se llama el síndrome del impostor. Porque me da la sensación de que no paro de leer obviedades, pero esas son las obviedades que luego hemos dejado de lado de cara a construir el discurso que verdaderamente podría ser un discurso emancipador de la clase obrera. Eh, partiendo del concepto de hegemonía más básico que podemos eh, eh, partir, la clase hegemónica es aquella que tiene el poder, clásicamente la que tienen los medios de producción, pero. Fundamentalmente, fundamentalmente no. A continuación, durante y en pura retroalimentación, es la clase que genera un discurso lo suficientemente poderoso como para que eh, sea dominante, evidentemente. Como para que, además, y fundamentalmente la clase subalterna, como dice Gramsci, asuma ese discurso como propio. O al menos no tenga las posibilidades de construir. Una filosofía de la praxis o una visión del mundo suficientemente poderosa desde lo teórico y, por supuesto, con eh, eh, implicaciones éticas, prácticas, como para combatir el discurso de la clase dominante. Históricamente, la izquierda, lo que llamaríamos la izquierda tradicional, yo me voy a remitir simplemente a, a lo que ha devenido. A ver, la izquierda tradicional. Eh, es un concepto que puede ser absolutamente equívoco. Yo voy a hablar simplemente de lo que ha venido convirtiéndose en la socialdemocracia que podría venir a ser representada finalmente en España por el PSOE en Inglaterra, por Tony Blair, eh, pues es una socialdemocracia que compra capitalismo y defiende el modo de producción capitalista o neoliberal, eh, que es la que clásicamente ha estado representada en, en el Parlamento español ¿vale? y en todas las instituciones la que no es la izquierda tradicional en ese sentido, por decirlo de alguna manera, sería la que vendría a estar últimamente representada, pues bueno, lo fue en su momento. A ver, ahora haré un inciso en esto. Por Unidas Podemos, eh, Unidas Podemos forma parte del arco parlamentario y no ha hecho ningún favor ni ha dado la batalla por la educación en los términos que tenía que darlo. Lo único que ha existido como izquierda verdaderamente izquierda, podríamos decirlo en el sentido de comunista y con un discurso Fuerte, pues ya lo hemos mencionado. Es la izquierda, es Julio Anguita desde mi punto de vista. Y lo defenestraron, por supuesto, porque efectivamente tenía un discurso de clase obrera, ¿vale? Un discurso verdaderamente contrahegemónico. Y era maestro. No es baladí que Julio Anguita fuera maestro porque sabía de lo que hablaba, sabía cuando hablaba de cultura lo que estaba diciendo, cuando hablaba de memoria de lo que estaba hablando, y cuando hablaba de conocimiento lo que era reivindicable y lo que no era reivindicable. ¿vale? En cualquier caso, eh, lo que tenemos es una escuela que ha venido siendo construida por eh, organismos e instituciones no votadas por el pueblo, de carácter neoliberal, eh, y una izquierda que ha asumido ese discurso, ha asumido el discurso, de la ideología dominante pedagógica desde principios del siglo XX, que además estructura esos discursos y esos documentos neoliberales, que es el constructivismo, esto es lo que ha generado más polémica cuando lo hemos hablado en Mareas y, y, y en muchos sitios, ¿vale? eh, y no ha sido capaz de recuperar otras tradiciones precisamente progresistas de verdad, como puede ser... Eh, Tradiciones que estaban funcionando en el mismo momento que se emitía documentación y que, se, y que estas corrientes como el constructivismo, neoconstructivismo, que diría Gregorio Luri, volvían a estar en boga. ¿eh? Eh, tradiciones como la de George Snyder, que es eh, francés, que, que hablaba del de eh, problema de las pedagogías no directivas, eh, no ha vuelto a leer a Gramsci y desde luego desechó lo que decía Lenin sobre educación. Vale, es decir, tenía por dónde mirar y miró donde no tenía que mirar. Vale, asumiendo el discurso de los ganadores. en cualquier caso, la única manera de entender cómo, ah, cómo hemos llegado a esta escuela que tiene la incapacidad de combatir, esto es así, eh, es ver cómo se ha construido legislamente, legislativamente esa escuela. Mm, que es la primera parte que me gustaría explicaros muy por encima. vale, para luego hablar un poco de lo que es la ideología y de lo que es la pedagogía, eh, que es el discurso dominante de hoy en día, el formalismo pedagógico más bien. Eh, que está dando eh, eh, cabida precisamente a una escuela que no se basa en el conocimiento, sino en el tratamiento totalitario de las conductas encaminado precisamente a lo que quiere toda esa normativa, que es la creación de una mano de obra absolutamente recicla reciclable. Eh, sin una formación contundente, sin un espíritu crítico realmente emancipador, crítico en el sentido de que sea capaz de pensar por, por uno mismo, eh, una escuela eh, basada en las pedagogías eh, blandas basada en el tratamiento afectivo, en la inteligencia emocional y en todo este pupurrí que nos estamos desayunando todos los días cada vez que vamos a la escuela. Desde el punto de vista legislativo y gracias a los gabinetes de orientación, entre otras cuestiones. Y mediáticamente. Mediáticamente el discurso es potentísimo. ¿vale? Y tenéis metidos a los mismos organismos, tenéis a editoriales, tenéis a medios de comunicación, tenéis a tres media, con cuestiones eh, lo de grandes profes, por ejemplo, eh, tenéis a la banca, con Empieza a Educar del Banco Santander, es decir. Son todos los mismos grandes corporaciones que le están hincando el diente a la educación y la, y la izquierda está utilizando ese discurso, ha asumido ese discurso, con lo cual difícilmente podemos construir hegemonía, eh, contrahegemonía. Perdón. Eh, me gustaría eh, partir de lo que dijo ayer Jule, que es precisamente lo evidente. Eh, sobra el 80% de la clase trabajadora. Y este es un diagnóstico que se hizo en la comisión trilateral durante los, en los 70, ¿vale? en el 73, uh, eh, en una reunión en la que decidieron que gracias a los procesos de robotización, de eh, informatización que se estaban empezando a producir, eh, de introducción de las TICs, de eso que nosotros eh, entendemos por las TICs, eh, estaba claro que iba a sobrar el 80% mínimo de la población trabajadora, al menos en lo que se refiere a eso que conocemos como profesiones o mandos intermedios, es decir, eh, todo lo que son las cualificaciones que no son de élite, que no son eh, pues, las grandes ingenierías, las grandes las telecomunicaciones eh, eh, y que eran absolutamente eh, eh, sustituibles por los procesos de robotización, eso es el 80% de la población, en sus cálculos de cara al siglo XXI ¿vale? Eso en la comisión trilateral lo tienen bien claro y lo tienen tan claro eh, que ahí tenéis gente eh, que empezó a elaborar informes, políticas geoestratégicas relacionadas con la educación que pertenecían al gabinete de Jimmy Carter en ese momento ¿vale? Hay un tipo cuyo apellido no soy, no soy capaz, Zrebrinsky o algo así, de, de pronunciar, que eh, en ese momento, y luego lo pone en el gran tablero de la educación, que es un libro que surge posteriormente, pero que viene a resumir lo que eran las intenciones de, de la Comisión Trilateral en ese momento y de, y de los países, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿vale? con sus aliados occidentales respecto de, de educación. Que te vienen a explicar cuáles son las políticas a desarrollar desde el punto de vista de la educación para crear élites, o lo que es lo mismo, mantener las élites, mantener eh, esa clase dominante, hegemónica, eh, que no deja de ser la que tiene los medios de producción, la, la clase capitalista, eh, entretener a la clase sobrante. Y mantener ese 20% de eh, profesionales, de técnicos, eh, de técnicos, fontaneros, cajeros, es decir, de profesiones que no se pueden sustituir mediante la robotización y la informatización y, y que la gente colabore en el intento. Hay dos posibilidades para esto: o lo impones, lo cual normalmente va a suscitar algún tipo de rebelión, evidentemente. Uno no se deja erradicar del mapa mundial ni aniquilar así como así. O convences de que es eh, algo que te pasa por tu bien, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, el concepto que surge precisamente de la trilateral es un concepto que lo mismo habéis o, o, oído, eh, que es el eh, chichichainment, ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí, en castellano es entetamiento, eh, como suena, ¿vale? Es el nuevo pan y circo que hay que dar a la población para que voluntariamente colabore en su propio exterminio o eh, se convenza de que no tiene que rebelarse, puesto que está, abocado, está abocada a un futuro que es natural, que es absolutamente inevitable y que, de alguna manera, eh, solo tiene la posibilidad de adaptarse a él y, por lo tanto, eh, no generar ninguna, eh, ninguna respuesta revolucionaria. ¿Vale? Lo he dicho, lo mejor que puede hacer la clase hegemónica para mantener el poder es hacer que la clase subalterna asuma como natural, como inevitable, el discurso de la clase poderosa. Y eso es lo que se fragua en todos los documentos sobre educación desde los 70 fundamentalmente. En 1900 lo voy a resumir mucho, ¿vale? Hay 20.000 documentos. 20.000 documentos horribles. 20.000 documentos que algunos, por explícitos, son muy dolorosos de, de, de leer. Yo solo os voy a mencionar luego el informe Morrison, vale, de 1996, eh, con, con más detalle, en, en el sentido de, de, de exactamente lo que viene a decir. En 1973 tenéis no solo la reunión de la trilateral decidiendo estas cosas, qué hacer con la población sobrante sin que se queje, ¿vale? Sino que tenemos también el informe Fouré, no sé si lo conocéis, bueno, es igual. El informe Fouré de Edgar Fauré se llama eh, Aprender a Ser. Aprender a ser, o lo que es lo mismo. ¿Cómo generar un nuevo tipo de hombre, un hombre nuevo o un nuevo tipo de mano de obra que se adapte? a unas determinadas condiciones del mercado. Son muy explícitos estos documentos, por eso es muy difícil tragar que la izquierda no se haya enterado de con qué está colaborando, porque no mienten los documentos. Y no están hechos para intelectuales avanzados, no, se pueden leer. Son áridos, pero se pueden leer. ¿vale? Bueno, pues en este documento, en el informe FORE, dice, para tener una mano de obra que se adapte a las necesidades de un mercado, que se va a desarrollar en condiciones de incertidumbre y de durante, en, en, en el que la mano de obra, los trabajadores, van a tener que desempeñar probablemente al menos unos 15 trabajos, a lo, 15 oficios, cambiar de oficio a lo largo de su vida, hay que convencer a la población de que es por su bien y de que eso de cambiar de oficio es una cuestión de creatividad. Resiliencia, os voy a mencionar términos con los que estamos familiarizados en educación. Proactividad, uh, en fin, términos que manejan las pedagogías dominantes de ahora, la, la pedagogía pseudo-progre. ¿vale? Porque lo que se necesita es una nueva mano de obra que se adapte a esas condiciones bajo una, unas condiciones que son de estrés brutal, que si nos permitiesen reflexionar directamente sobre la precariedad laboral en la que vamos a estar inmersos, pues nos suicidaríamos. Y hay que intentar que esa mano de obra se adapte voluntariamente. Pero para eso lo que tienes que hacer es intervenir el sistema educativo, que es lo que se plantea el informe Foré Intervenir el sistema educativo de manera que no tengan la formación suficiente en conocimientos clásicos, transmisión cultural. Me da igual que sea de la clase hegemónica, porque para combatir el conocimiento y para combatir un discurso de clase necesitas conocimiento, desde la nada no se hace. Y eso lo dice Gramsci, ¿eh? tienes que conocer la cultura en la que estás inmerso como clase subalterna para poder combatirla. Es tan sencillo como eso. Bueno, pues el informe Forey y todo lo que viene a continuación lo que dice es reduce los conocimientos. Reduce los conocimientos y empieza a generar otro tipo de estrategias educativas como la educación por competencias, que creo que también estáis bastante familiarizados. ¿Sí o no? Vale, en lo que insistiré a continuación. En cualquier caso. Hacerlo de manera, esto es el informe Morrison de 1996 y voy a saltar para que veáis que es que está todo enlazado, de manera que no sea perceptible. El informe Morrison de Christian Morrison encargado por la OCDE es un informe aplicado a la educación, pero que viene a experimentar en África eh, contra las, los posibles focos de revolución, contra el desarrollo de medidas de explotación, medidas económicas de explotación. Morrison dice, lo que se ha hecho en África hay que hacerlo también en los sistemas educativos si nosotros queremos tener un determinado tipo de ciudadano que responda a nuestros intereses. ¿Qué hicieron en África? Explosionar por, por, por focos, por decirlo de alguna manera. El informe de Morrison lo que dice es, recorta, pero no al mismo tiempo y no en el mismo lugar, porque la gente lo percibe. Ataca a los funcionarios. ¿Por qué? Haz que en hace entender que son unos privilegiados. Eso estamos acostumbrados, es el discurso de Esperanza Aguirre y coló con las dos horas que nos subieron, ¿o no? Aquí también, imagino. Vale, creo que, que coló en todas partes, ¿no? Eh, no solo ataca a los funcionarios, haz una campaña mediática y, sobre todo, no lo hagas todo de golpe, hazlo en un planteamiento progresivo, pautado. Pero progresivo e insistente, de ahí la construcción mediante informes del espacio europeo de educación desde 2010 a los objetivos, a la agenda 2030 que también os suena y que por cierto yo nebelarra la llevaba, eh, pues eso. Eh, pero no lo hagas de golpe, no lo hagas de golpe y no lo hagas en el mismo lugar, porque entonces vas a tener focos de resistencia muy grandes, porque la gente no sé lo va a percibir. Si te cargas a escuelas que no sean todas en el mismo sitio. Cárgate esta escuela aquí. Y esta también en el barrio rico, pero porque tenga otras alternativas. Si implantas este proyecto, hazlo competir con este, pero que no se perciba. Devalúa la calidad de la educación. Sube las horas de docencia del profesorado. Y lo dice explícitamente, porque las familias, si haces una buena campaña mediática, no se van a quejar. Se quejarán si a sus hijos les privas del derecho a la educación, es decir, de ir. Pero no se van a percibir ni se van a quejar de que la educación se vaya deteriorando poco a poco. Porque ni siquiera se les va a explicar cómo ha sucedido eso. Solo se les va a decir que los maestros y los profesores son vagos y solo luchan por intereses sindicales. Toda la legislación educativa está basada en este tipo de planteamientos. Eso es 1973. En 1975 aparece un informe de un psicólogo americano, un tecnócrata, eh, que se llama McClelland, David McLelland, que es de donde viene eh, el concepto más eh, manoseado, pero poco explicado curiosamente, de competencia que manejamos en la actualidad. Eh, es de un informe que se llama eh, Testing Competence. Rather than intelligence, es decir, de cara a medir la capacidad y la capacitación laboral de la gente, nos interesa más que medir el cociente intelectual según las escalas clásicas, que por otro lado eran taxonomías racistas, y en eso tiene razón, con la escala de Binet, ¿vale? Eh, nos interesa medir sus destrezas y eso que llamó habilidades o competencias, skills, ¿vale? A nosotros nos han vendido que las competencias, y de ahí que sea muy difícil entender cuál es el problema de enseñar por competencias, qué es lo malo de enseñar por competencias. Siempre nos han dicho que, al fin y al cabo, ser competente es manejar a un determinado nivel eh, un determinado conocimiento y saber aplicarlo, por decirlo de alguna manera. Una destreza, ¿vale? Pero no es el concepto de competencia que maneja... Eh, no es la parte in interesante del, con del concepto de competencia que se genera desde McLellan. El concepto de competencia, que es el que viene a aplicarse en la escuela, es el que viene a definir determinados rasgos del carácter de la personalidad que son esperables en alguien que pretende ser empleable. Son rasgos del carácter. Porque si hablamos de competencias técnicas, basta con irlas adquiriendo, aunque sea mínimamente, en las determinadas especialidades, aunque sea con cuenta gotas, el nivel de conocimiento que nos den y aplicarlo a eso que llaman eh, casos eh, cotidianos, ¿vale? que es en lo que se basa esta basura absolutamente inmunda y que, sin embargo, utilizan para analizar el estado de la educación, el informe PISA lo utiliza la izquierda. Se refieren al informe de PISA como algo a tener en cuenta de cara, de cara a evaluar nuestro estado actual de la situación, por decirlo de alguna manera. La competencia de MacLellan, esos rasgos del carácter y esas habilidades que se supone que tenemos que enseñar, ya me diréis cómo se enseñan habilidades, porque yo no sé enseñar habilidades, yo sé enseñar conocimientos, contenidos. Las habilidades se adquieren o no se adquieren, y sobre todo se tienen o no se tienen, si son las que describe MacLellan, que son las del carácter. Os van a sonar también, ¿eh? Pensamiento crítico, adaptabilidad, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de resiliencia. Resiliencia o, precisamente, la resiliencia sabéis que viene del discurso de, de la tecnología, de los materiales. La resiliencia es la capacidad de forzando, forzando un material que sea capaz de volver y adaptarse. Y a por otra cosa mariposa. ¿Vale? Esas son las competencias de Maglelan. Así que desde que se emite este informe, lo que tenemos es un planteamiento de lo que debe ser la escuela que no tiene que ver con enseñar conocimientos, sino con eh, administrar tratamientos conductuales, que es lo que, lo, por otro lado, viene a refrendar también la pedagogía constructivista. Legislativamente avanzamos, ya nos iremos a esa ideología. Esto es de 1975. Los informes más potentes que vienen después son los de un conocido experto en educación que en realidad era banquero, que es Jacques Delors, que también os suena. ¿Vale? Eh, emitió diferentes informes, todos horribles, uno la competencia, edu... os lo puedo leer los títulos, pero de verdad que es mejor que os veáis luego el anexo, si tenéis en la Escuela Barbaria y están detrás. ¿Vale? Vienen a decir tanto el informe de 1993 para, lo que, para la Comunidad Económica Europea en ese momento, y luego de 1995 hacia la sociedad cognitiva... Eh, que tirando del concepto de competencia de MacLellan, esto es algo en lo que mi compañero Enrique Galeando, de la Escuela o Barbarie, es un genio, lo explica 20.000 veces mejor que yo. ¿Vale? Eh, en eso nos da mil vueltas. Es mucho más pausado, mucho más, más concreto, pero bueno, a ver si os sirve. En, en esos informes lo que viene a hacer Jacques Delors es decir, coge el, el, el concepto de competencia de McLellan y que ese concepto de competencia nos sirva para eh, reformar la educación de manera que a partir de ahora, en vez de titulaciones en las que se gasta mucho tiempo para un posible futuro mercado en el que no se necesita tanta formación porque hay que cambiar de trabajo de trabajos a lo largo de toda la vida y se te presupone el reciclaje necesario, ¿vale? transformar esas titulaciones que son demasiado largas en unidades medibles de comportamiento y de conocimientos básicos, homologables a nivel de Europa, de Occidente en general, eh, y que permitan establecer eh, tarjetas tarjetas, por decirlo de alguna manera, de presentación de cada ciudadano empleable según esas cualificaciones mínimas. ¿Vale? Son las llamadas tarjetas de competencias y vienen ahí en 1995 en, en el informe de Jacques Delors. Se trata de que cada ciudadano, con la formación que tiene, técnica mínima, y a reciclar, y con esas competencias que le hacen empleable, que tienen que ver con el carácter, se presente frente aos empleadores non con unha titulación. A ver, a importancia disto é es brutal. Se si tú vas con unha titulación, ao final cabo as titulaciones clásicas te servían para defenderte porque están las amparan los convenios colectivos. Esto es así, lo, lo ha mencionado Carlos esta mañana. Pero si tú vas con una tarjeta de competencias, con una formación específica de cada individuo y con unos rasgos de carácter, eres tú solo frente al empresario y no tienes ningún apoyo detrás, ¿vale? Así que las tarjetas de competencias realmente a lo que están encaminadas es a la precarización del, del trabajador y a que esté completamente individualizado y no tenga ningún respaldo sindical de ningún tipo, ¿vale? Y eso es lo que se pretende con esos documentos. Lo que ha habido posteriormente. Son todo desarrollos legislativos en este sentido, habilidades y competencias para el siglo XXI. Uh, la LOCSE, en, en España, que es ahí donde voy a me, me voy a meter yo precisamente para, para hablar de las, de, de, del papel que ha jugado la izquierda en, en educación. ¿Vale? Pero son todo documentación que lo único que hace es insistir en reformas cada vez más profundas, encaminadas a generar ese tipo. De mano de obra que necesita el capital para seguir super, eh, sobreviviendo y para que la clase hegemónica siga siendo la clase hegemónica. Es decir, un tipo de mano de obra absolutamente, absolutamente manejable, que no tiene ningún bagaje en conocimientos, que solo tiene mínimos eh, conocimientos, digamos, competenciales eh, casi de carácter psicológico, ¿vale? No, casi de carácter psicológico, no, psicológico, eh, y que. Se ha ido haciendo poco a poco, a pesar de que algunos, como César Rendueles, nos llame conspiranoicos, ¿vale? y que cuando ha sido posible, y como bien recomiendan esos documentos, también se ha ido desarrollando a golpe de doctrina del shock, como en el caso de la pandemia, que ha venido a ser el momento de crisis puntual en el que se han empezado a meter reformas que de otra manera no habrían colado sin ninguna discusión, como las TICs, de forma crítica, o la formación online. ¿Vale? o las aulas virtuales. Yo llevo dos días hablando con vosotros, y es que va en paralelo todos los sistemas de todas las comunidades, a ver, al fin y al cabo hay una ley general, pero es que todas las comunidades autónomas estamos en lo mismo, ¿vale? Y eso ha sido a golpe de crisis. Pero es que el documento, habilidades y competencias para el siglo XXI, que vienen a desarrollar todos los documentos, todos los informes del Espacio Europeo de Educación, si hay algo que te dice es todos los países tienen que entender que los momentos de crisis son oportunidades precisamente para desarrollar estas reformas que van a crear la sociedad del conocimiento con una mano de obra determinada que sirve a la sostenibilidad de la economía capitalista. Punto. Y lo dice así. Luego, es muy difícil entender por qué la izquierda se come estos discursos. Porque lo dice así. Entiendo que es por la aridez de no querer leer eh, estas cosas. Bueno, en Escuela barbara hicimos el intento de ponerlo un poco todo... Eh, Organizado, pero realmente el problema que tenemos es que la izquierda, que debería ser la clase eh, que realizara, que construyera un discurso hegemónico, está comprando este discurso, eh, eh, este discurso del capital que viene amparado por una pedagogía clásicamente constructivista, ¿vale? Del constructivo eh, Aquí es donde nos han llovido los bofetones a nosotros, ¿eh? ¿Vale? Porque eh, la escuela constructivista pasa por ser, desde libros como el de Lorenzo Luzuriaga, la escuela única, que sonarán a todos, eh, incluso desde la institución libre de enseñanza, desde todos los documentos que elaboró, el, elaboraron el, el PSOE, que era la izquierda traición, antes de que, de, de que triunfase, evidentemente, el franquismo, o sea, un socialismo que todavía en ese sentido era republicano, era reivindicativo. Eh, es el discurso que ha triunfado. Y la LOCSE es neoconstructivismo completamente. Eh, sé que a veces esto parece caótico, porque ¿qué tiene que ver eh, toda esta construcción legislativa con el discurso de la pedagogía? Bueno, pero es que la pedagogía, precisamente el formalismo pedagógico, consiste, eh, estamos hartos de ellos, en eh, defender exactamente. Eh, lo mismo que defiende toda esta documentación, que es, la vacia, es el vaciamiento de la escuela de conocimiento. Consiste precisamente en rellenar la escuela de competencias y de tratamiento afectivo. ¿vale? Y eso es el constructivismo y, toda la, eh, y todo lo que ha desarrollado de metodologías, que son más viejas que el MEAR o más viejas que el Atos, dependiendo de cómo queráis ser de educados, que vienen a refrendar precisamente ese proyecto que es capitalista respecto de la escuela. ¿Vale? Y que consiste en privar a la clase obrera del único lugar en el que puede acceder al conocimiento que le permite construir discurso. ¿Vale? Y eso es el constructivismo o el neoconstructivismo o las metodologías alternativas que se manejan hoy en día pasando por el aprendizaje en proyectos, aprendizaje cooperativo, etcétera, etcétera, que no son ni más ni menos que dinámicas de trabajo empresarial por grupo. Eh, que se basan en esas competencias, en esos rasgos de carácter que definen las competencias de Maclellan precisamente, en la proactividad, en el intercambio de roles, en la evaluación, en la coevaluación, en la evaluación entre iguales, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto suena, ¿no? Porque está en todas las programaciones educativas, ¿no? Pero no creo que haya ningún claustro. También se nos está imposibilitando esa labor. En secundaria al menos y en primaria creo que también, eh, no creo que se haya hecho ningún ejercicio de, de, de crítica de qué significan verdaderamente estos discursos, ¿no, verdad? Y desde luego, las facultades, eh, lo que es ciencias de la educación, que desde mi punto de vista debería volver a ser parte de filosofía, si es que en algún momento hay que construir una pedagogía medianamente crítica, ¿vale? Eh, en ciencias de la educación, magisterio, ya no se estudian contenidos, se estudian metodologías. ¿Sí? No sé si hay alguien aquí de Magisterio que sea joven que esté precisamente estudiando para, para primaria infantil, pero eso es lo que se está produciendo. Entonces difícilmente se va a poder construir un discurso que sea medianamente crítico. En cualquier caso, yo, si queréis, lo que hago es meterme ahora un poco en lo que es la ideología, sí, eh, la ideología eh, de esta pedagogía blanda, para que veáis cómo eh, se está destruyendo toda esa posibilidad de reacción. Vale, lo que tenemos como metodologías alternativas eh, es todo un discurso totalitario, lo voy a llamar así, totalitario, eh, que no se considera curiosamente adoctrinamiento. Lo voy a explicar de otra manera. En la última conferencia en la que estuve con, con César Rendueles me tocó explicar que era la escuela tradicional, ¿vale? Por escuela tradicional, algunas tradiciones de izquierdas, entienden. La escuela franquista o posfranquista, franquista ¿vale? La escuela tradicional no es ni más ni menos que esa escuela que transmite conocimientos. ¿vale? Y es una escuela que no existe, que es lo primero que tuve que explicar a los alumnos que tenía delante y que tuve que explicar a, a, al compañero que estaba al lado. ¿vale? La escuela tradicional no existe porque triunfó la LOCSE. ¿vale? La LOCSE en 1990 introduce precisamente ese componente del tratamiento afectivo y emocional que coloca a los alumnos en el centro del aprendizaje como si no fueran siempre el centro del aprendizaje eh, y sus intereses por encima de los conocimientos que les puede dar un especialista es más se considera que todo lo que representa la escuela tradicional y este es el verdadero error de la izquierda consiste en un profundo ejercicio de adoctrinamiento, que la propia transmisión de conocimientos, en tanto que están insertos en la cultura hegemónica dominante, son en sí mismos eh, una forma de adoctrinar. La LOCSE lo que produce precisamente es el comienzo de ese vaciamiento de conocimientos para poner en el centro, pues lo que llamamos paidocentrismo, los intereses del alumnado. acerle educativamente protagonista de la construcción constructivismo de su propio aprendizaje. Esta jerga que pasa por, por democrática, lo siento, es profundamente totalitaria por una cuestión muy sencilla. Totalitaria y adoctrinadora, solo que no en un sentido clásico. Evidentemente no es franquismo, evidentemente no es iglesia, salvo donde es iglesia, iglesia por la presencia de la religión o en lugares como la concertada o en chiringuitos privados que tú te matriculas y tienes esa ideología. Pero no hay nada más totalitario que precisamente lo que propone el constructivismo, el neoconstructivismo y toda la pedagogía del momento, que es tener en cuenta de manera integral que vuelva a estar malentendido mal lo de la educación integral porque desde luego no es lo que hablábamos esta mañana eh, con Alex no es la, eh, la educación o la instrucción integral de Bakunin vale eh, en el sentido de completa en todos los niveles educativos que toda la clase obrera tenga el acceso a, a, a los niveles educativos en pie de igualdad que, que el resto vale Sino que consiste en una integración de todos los intereses y de todos los afectos y de todas las emociones del alumnado. Y la escuela tiene que ser el lugar en el que eso se considere educativamente. Pues a mí eso me parece adoctrinar. Y me parece que es estar utilizando la escuela como el lugar precisamente de modelación, de modelamiento, de, mod de, de transformación y manipulación y manoseo integral, precisamente, de la persona porque lo que estamos haciendo es cambiar conocimiento por tratamiento. ¿Vale? Bajo el principio falsamente democrático de que si tienes en cuenta los intereses de los alumnos, no estás siendo ni fascista, ni autoritario, ni adoctrinador. Es un discurso que compra la izquierda, desarrolla la izquierda y que es el profundo error es el error garrafal. Esto es muy sencillo, y lo dice precisamente Choms, eh, Chomsky, no, perdonad, eh, Gramsci. Si tú tienes en cuenta exclusivamente los intereses que traen los niños a la escuela, lo que metes en la escuela es el discurso del sentido común y del folclore. Y eso no puede ser nunca un discurso contrahegemónico. Y lo dice Lenin la mancomunidad de intereses lo dicen que hacer la mancomunidad de intereses y que todos se tengan en cuenta, cada uno, en su diferencia exclusivamente autorreferencial, porque solo puede ser autorreferencial si no se estructura sobre eh, los intereses emancipatorios de los futuros ciudadanos, lo que estás haciendo simplemente es introducir no solo un discurso, sino múltiples discursos que encima ni siquiera están estructurados desde el conocimiento, sino desde el ombligo desde el ombligo y sobre todo desde una inferioridad cultural, que es la que sistemáticamente va a tener la clase obrera. Y a esa clase obrera tú la estás dejando sin conocimientos. El error de la izquierda es entender que puedes construir una filosofía de la praxis, una nueva visión del mundo, desde la espontaneidad. Y lo dice, también, eh, lo dice también Gramsci, la espontaneidad es lo que a mí me peta en este momento. Y a mí es irme de cañas, que es lo que le digo siempre a mis alumnos, no venir a trabajar. Con las mismas, un niño, desde la espontaneidad, por mucho que tenga la capacidad de, aprende, de aprender, natural, evidentemente. Eso ya lo decía Platón, si es que no es descubrir el dorado. Es una capacidad innata de aprender, lo que no va a hacer es ponerse a aprender, se va a poner a destrozar y a jugar, porque eso es lo que llama su naturaleza. Es lógico y normal. Y sin embargo, lo que ha defendido, precisamente, tradicionalmente, la izquierda, salvo un discurso fuerte, precisamente, de un maestro llamado Julio Anguita, un fuera, por estalinista, ya sabéis, que es lo que le llamaban, lo que hace precisamente a la clase obrera, es decir, no, 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 hay que ser constructivista, hay que dejar que el niño no esté eh, expuesto al discurso hegemónico. Es así, es, que es así, es así de, de palurdo el planteamiento. Palurdo es un término que aquí sí, ¿no? ¿Vale? Eh, que, no sé. Es, un, es una insensatez. Porque básicamente lo que le estás diciendo es que se defienda desde su propia inferioridad cultural, desde la asunción precisamente de los intereses de la clase dominante, se llama falsa conciencia, y que construya conciencia de clase desde la nada. Eso es lo que clásicamente se defiende cuando dices que cada uno construye sus propios aprendizajes y que va a pasar de los preconceptos a los conceptos científicos. Pues no sé, por la práctica. Por la práctica, ¿vale? Que es tanto como decir que por el entrenamiento, por el entrenamiento, es decir, por la insistencia una y otra vez en un proceso del que nadie te ha explicado el fundamento teórico y no sabes de dónde viene, es decir, por tu propia insistencia y cabezonería, vas a, de, a dominar la epistemología, es decir, los procedimientos científicos de una disciplina, cuando ni siquiera te explicaron los fundamentos teóricos de la misma. Bueno, pues esto... Es el constructivismo, el neoconstructivismo y la base del trabajo por proyectos. Sin más, sin más. Y, sin embargo, se asume como la rehostia de la democracia, porque por primera vez parece ser, rompemos legislativamente esa asimetría que es absolutamente necesaria y consustancial a la educación, que consiste en que el maestro, que es el que sabe, esté arriba o enfrente. Como un verdadero obstáculo epistemológico, y enfrente el que no sabe. Y a su disposición los conocimientos del experto. Que por cierto no son los pedagogos, somos los que tenemos una carrera con contenido. Es que esto es así. Esto es así. Esto es así y es así de desesperante. Y vuelvo a decir: se estaban construyendo discursos al mismo tiempo que se construía. Este tipo de legislación, snyder lo dice. Si se tiene que hacer una pedagogía progresista, una pedagogía crítica de izquierdas, lo dice en la actitud ¿eh? en la actitud de la izquierda, en pedagogía, creo que se llama así, y en otra que es pedagogía progresista, dice algo tan sencillo como que la pedagogía tiene que contemplar la posibilidad de unidad entre los conocimientos que imparte y la práctica posible de esos conocimientos. Sí, pero para eso necesitas una carrera con contenidos. ¿vale? Fundamentalmente es lo que se llama didáctica y la didáctica solo la puede impartir un especialista en la materia, en los contenidos de la materia. Bien, bueno, pues esa es la deriva en la que estamos metidos desde la LOCSE. Mi insistencia es criticar a la izquierda una vez más, porque a mí la derecha me da lo que me tiene que dar. Pero quien se llama izquierda no me lo está dando. Y además, tradicionalmente, esa izquierda representa en el arco parlamentario fundamentalmente por, por el PSOE, pero que la ha comprado Unidas Podemos, que no ha dado la batalla por la educación, o la ha dado desde la psicología, que es exactamente lo mismo que defender eh, todo esto. vale no la, ha dado desde, no la ha dado desde la filosofía, no la ha dado desde la historia, la, no la ha dado desde las disciplinas históricas, sino desde las metodologías. Eh, esto... No es una cuestión, quiero decir, eh, este, el debate eterno en esto es eh, izquierdas-derechas, como siempre, ¿vale? Y el debate realmente es un debate absolutamente ficticio, un debate que no existe, ¿vale? Para las mareas por la educación pública, precisamente porque en ese momento estaba mm, en boga un partido llamado Ciudadanos, cuando empezamos con las mareas, todavía tenía eso, tenía diputados. ¿Vale? Eh, volvió a salir a la palestra lo de eh, la posibilidad y la necesidad de un pacto de Estado por la educación. ¿Vale? Eso está en todos los discursos, cada vez que hay elecciones. La necesidad de un pacto de Estado por la educación. Lo que no dice el PSOE, vuelvo a decir que es quien tiene que decirlo, es que ese pacto es tácito. La LOCSE, y a continuación la LOE, la LOCE, la LONCE, la LONLOE, son exactamente lo mismo. Legislativamente, solo son profundizaciones en las reformas, en una reforma que lleva a eso, que es a la colonización de la escuela por los intereses del capitalismo, en la versión salvaje que queráis. ¿Vale? Son exactamente los mismos intereses, solo que siempre se insiste mediáticamente en asuntos que son epidérmicos o periféricos. Cuidado con esto, ¿eh? que no estoy diciendo que no tengan importancia. Pero siempre veréis que la discusión entre SOE y PP tiene que ver con las lenguas cooficiales, con la religión, o con cómo llamamos a esa basura de María de asignatura que no nos paran de calzar de una manera o de otra a los de filosofía, que puede ser educación para la ciudadanía, valores éticos, cívicos, valor... no sé qué va a ser ahora, educación ético cívica, cosas de ese estilo, pero nunca una verdadera filosofía con suficiente carga horaria, ¿vale? Son debates que, desde el punto de vista de lo que son las intenciones profundas de definitivamente poner a la escuela al servicio del capitalismo, de la creación de esa mano de obra absolutamente idiota de por vida, en el término griego la palabra idiota, ensimismada, incapacidad para la política, polités, ¿vale? Incapacidad para lo público para un espíritu crítico que solo se puede forjar en base al contenido, ¿vale? estas políticas no se han planteado cuestionarlas desde ningún punto de vista crítico. Defienden exactamente lo mismo. Es más, desgraciadamente tenemos que decir que son los gobiernos del PSOE los que han insistido más en las reformas que destruyen la educación. Y son los que han comprado y desarrollado el discurso bien sonante del formalismo pedagógico. Ese discurso que consiste en la escuela hay que ponerla al servicio de los intereses de la sociedad, como si sociedad fuese una entelequia que realmente no es clase hegemónica, ¿vale? Ese discurso que además lo que viene a. a, a, a básicamente es un discurso que lo que dice es. Que todos los, todos los problemas de, de la escuela los tiene que solucionar: no la vuelta a los contenidos, no el conocimiento, sino única y exclusivamente una incesante renovación de la escuela a través de la inclusión de metodologías innovadoras, alternativas, etcétera, etcétera. Es decir, que cualquier problema se soluciona por la vía de la metodología. Lo cual es, un forma, es formalismo, es, pu, es puro idealismo. Es decir, ¿cómo va a salvar eh, el, eh, la escuela y a la clase obrera que, cuyo lugar de formación es la escuela, la renovación incesante y pedagógica? No se sostiene, es lo que estoy diciendo. ¿vale? Y no se sostiene porque realmente lo que se está hurtando a la población es el discurso verdadero, que es el discurso de nosotros lo que queremos, lo que queremos es tener este tipo de mano de obra, este tipo de ciudadano, ¿vale? Y este tipo de ciudadano solo se genera en base al vaciamiento de conocimiento de la escuela, ¿vale? En base a la imposibilitación de creación de eso que se traicionó, pues así desde los comienzos que era eh, una escuela republicana, una escuela para todos. ¿Vale? Que es lo que Liria siempre está, eh, Carlos siempre está hablando respecto del proyecto ilustrado, que es lo que se nos ha robado y que la izquierda ha permitido que se le robe a la clase, a la clase obrera. ¿Vale? Eh, todo lo que en este momento es la inclusión de nuevas eh, metodologías que son más viejas que el MEAR surge incesantemente desde los años 20, eh, gracias a discursos como el de Dewey, Patrick de Crolly, centros de interés, todo un discurso absolutamente abrasivo, que el único fin que tiene es la reforma de la conducta. Así es sencillo. Lo que hemos pasado desde una escuela en la que mínimamente se, ofertaban, se, ofertaban, se ofrecían conocimientos a una escuela en la que simplemente se ofrece tratamiento. Si os ocurre que un futuro ciudadano puede vivir en esas condiciones en las que tiene que cambiar mínimamente a 15 trabajos, 15 trabajos durante toda la vida y sobrevivir al estrés vital, poder construir lo que realmente sería un proyecto de vida medianamente digno, decente, bajo las condiciones que están marcando, que está marcando el mercado laboral, condiciones de incertidumbre. Se nos dice que tenemos que preparar a los alumnos para trabajos. Esto es la publicidad de Samsung, de las tablets Samsung en la tele. ¿Mm? No sé si lo habéis visto. Debemos preparar a los alumnos para trabajos que todavía no existen. ¿Vosotros sabéis hacer eso? Debemos preparar alumnos para trabajos que todavía no existen. Yo, yo no sé qué contenido tienen esos trabajos ni esas, esas posibles enseñanzas. ¿Cómo es posible que, 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 que directamente, trabajando con este tipo de discursos, Trabajando con este tipo de discursos, el profesorado no se haya plantado en un abuelo general. Simplemente diciendo, oiga, que no entiendo ni lo que me está diciendo. Tengo que enseñar cosas que no sé qué narices. ¿Cómo vas a enseñar habilidades? ¿Cómo vas a enseñar rasgos de carácter? ¿Cómo me está pidiendo usted que legislativamente, legislativamente me lo están pidiendo, eh, a través de la legislación nos obligan? ¿Cómo me está pidiendo usted que enseñe algo que no se puede enseñar y que además no entiendo? Además no entiendo. Y eso es exactamente lo que nos están pidiendo, que enseñemos cosas, cosas no, porque eso sería contenido, enseñemos a ser, a aprender a ser foré, for a, a nuestros alumnos lo que se va a requerir de ellos en el siglo XXI. No hay otra posibilidad que entender que lo único que se les puede enseñar es a sobrevivir, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que entender es que lo único que nos están pidiendo que les enseñemos no son los contenidos de las materias, sino psicología, técnicas de supervivencia. Y esa es la puerta de entrada de toda esta mierda, perdón, es pues una mierda, de pseudoterapias como el coaching, ¿sí? El mindfulness y todos... Esos discursos que precisamente vienen a capacitar para el aguante. Y no solo para el aguante, sino para el convencimiento en el aguante. Para el convencimiento. En el... Uno no se puede subir a un púlpito como un cura y decir a estas alturas: Esto es un valle de lágrimas, pero tenéis el reino de los cielos. Eso ya no cuela. Pero sí les puedes decir. Es que tener un trabajo de por vida como tenían esos aburridos de vuestros abuelos que pertenecían a eso que se llamaba proletariado o lumpenproletariado, ya no se lleva, desgraciado. Es que lo que tienes que ser es proactivo, creativo, emprendedor. Pero eso no te lo compra ni el tato, sino lo autoconvences. Y para eso no les tienes que enseñar a leer, joder. Les tienes que enseñar a ser creativos. ¿Entendéis esto? Y ese es el discurso que tenemos y que estructura todas nuestras programaciones didácticas de, de, desde la LOCSE. Desde que legislativamente nos dijeron que teníamos que evaluar eso que se llamaba los instrumentos comportamentales. Que es por lo que a vuestro, vuestros alumnos os dicen siempre: preféis llegar, si me portas me porta bien, me pontúas. No, si te portas mal, te largas. Porque tu deber es portarte bien. Pero ahora hagamos autocrítica. ¿Cuántos compañeros ponen positivos por el buen comportamiento? Luego, ideológicamente, compramos el discurso a críticamente. Ojo, que para eso está la burocracia, para incapacitarnos para pensar, ¿eh? y nos estamos hartando. ¿Vale? La documentación. ¿Mm? Que es que va todo en paralelo. Va todo en paralelo. Pero a críticamente no lo hemos tragado. Que somos. Fijaros, eso no es adoctrinar, no es un tratamiento totalitario de una persona. Nos hemos tratado, o sea, nos hemos tragado el hecho de que somos quién para decidir cuál es tu comportamiento, no tus conocimientos. Pero si es que es una auténtica barbaridad lo que estamos haciendo. O sea, que si el adoctrinamiento, el adoctrinamiento religioso fascista, mal. Que es lo que encima la izquierda llama escuela tradicional. Mentira, eso no existe. Ahora bien, si el adoctrinamiento es psicológico. Es profundamente neoliberal, bien, porque eres creativo, porque eres emprendedor. Joder, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el portal de la Junta de Comunidades, hay dos pestañas para hacer procedimientos, para consultar documentos, y uno es ciudadanos y el otro es emprendedores. Pero, ¿qué es eso? ¿Desde, ¿desde cuándo la categoría de emprendedor define algo? Lo ha dicho Carlos, hasta mañana. ¿Qué es eso de ser emprendedor? Y sobre todo, ¿por qué ser emprendedor de repente ha podido sustituir como categoría existencial a, a la ciudadanía? Y lo hemos comprado. Y lo hemos comprado completamente. Y lo hemos comprado, igual que hemos comprado, todos los discursos que llevan precisamente a que la, a, a que la escuela funcione como esa cantera de mano de obra barata. Si está triunfando, vamos a ver, si la COE en 1997, la COE, la patronal española, dice que lo que hay que empezar a enseñar son competencias y define como competencias, entre ellas, el trabajo del equipo, el aprendizaje por proyectos, el eh, intercambio puesto por puesto y la capacidad de liderazgo. Y dice que a eso se tiene que dedicar la educación. Lo que está diciendo es lo que dijo Delors en otro documento del 96. Joder, que la educación es un tesoro, efectivamente, un tesoro que hay que colonizar. ¿Yo para qué voy a luchar contra la clase trabajadora? Es mejor intervenir la educación definitivamente y ponerla al servicio definitivamente también y, to y, y totalitariamente del sistema productivo. Modelo las conductas desde la educación. Sustituyo conocimiento por tratamiento. Tan sencillo. Como eso. Tan sencillo, tan progresivo desde los 70 como eso, para los conspiranoicos como yo. ¿Vale? Tan sencillo como eso, como leerse eso. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué cada X tiempo, cada vez que se tiene que decir que hay que renovar la educación, vuelve a surgir de una forma u otra el trabajo por proyectos? Que esto es del 1920, ¿eh? Que es un panfletito así de Kilpatri de 18 folios, que joder. Lo que estamos comiendo. ¿Por qué cada X tiempo es aprendizaje por proyectos o, o, o aprendizaje cooperativo? Porque es la dinámica que se necesita para lo que el capital considera que es la transferencia de conocimiento. Es decir, que seas deslocalizable y te puedas integrar voluntariamente en cualquier equipo de trabajo. Pero, ¿dónde está escrito que pedagógicamente trabajar en grupo sea mejor que reflexionar en silencio. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la evidencia de que, que yo dé una clase y tenga un alumno que esté reflexionando a posteriori, pero desde luego me esté escuchando, espero, eh, le sirva de menos que el hecho de trabajar espontáneamente en grupo? ¿Será que lo que no se busca es precisamente que aprendan, que aprendan contenidos? que aprendan conocimientos, sino que aprendan a comportarse. Y eso es básicamente lo que tenemos actualmente. Y si alguno conoce algún discurso de izquierdas que nos estructure en esto, que me lo diga. Eh, esta mañana ha hablado Carlos muy dolorosamente de Podemos, porque su implicación fue directa. Yo es que me autopurgué desde el primer momento, Rosa lo sabe. Pero también fue muy duro discutir estas cosas en las mareas, porque realmente éramos los mismos. Eh, eso es así. Eh, gente efectivamente con muchas ganas de, de hacer muchas cosas, ¿vale? Eso, eso no hay quien se lo quite a, a ningún tipo de izquierda, por decirlo de algún modo. Pero mmm, una izquierda tomada por psicólogos, eh, por técnicos educativos, por expertos en educación, que se llaman expertos en educación, por pedagogos, ¿vale? Y que nunca, 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 ni siquiera en las áreas, en los círculos de educación, dio la palabra a los profesores. Que por otra parte es lo que se espera del SOE y del PP. De hecho, todas las leyes se elaboran sin preguntar a vosotros sobre algo. Nunca no. Vale, Pero es que eso también lo hizo Unidas Podemos. Yo por eso me autopurgué directamente. Bueno, eso por eso y por otros, y por otros motivos. Pero nunca dieron la batalla por la educación en los términos que había que darlos. Es más, colaboraron. En la, en la destrucción. Siguen haciéndolo, ¿eh? Sí, eh siguen haciéndolo. No, no hay bata... Parece ser que la batalla por la educación no da votos. Lo cual es una contradicción en sí misma. Porque si tú quieres ciudadanía crítica que te aupe en el poder, que sea contrahegemónica, más te vale formarla. Y lo que se está formando ahora es, como dice Alberto, de Santa... Alberto Santa María, ciudadanía de baja intensidad, desde el punto de vista crítico. Lo que estás generando es consumidores de realities y de, y de discursos de emprendedores. Yo me pararía aquí más o menos porque si no... Es que me sigo liando. Bueno, eh, cuido, cuido que nos, non, non ou afirmar que Olga García é paixonal e crítica e eh, a isto coido que temos que sumar eh, tamén esa claridade de ideas que, coas que, que, nos, que nos amosou e, eh, eh, e a claridade tamén dos conceptos que, que manexa habilmente. Eh, o que sí que convidaría os a, Antes de continuar coa quenda de preguntas, a que lesen as páxinas da, da nosa revista, eh, porque ali se ofrecen algunhas das ideas eh, que ela tamén manifestou eh, agora mesmo. Non? Ben, eh, volles facer un pedido, porque eh, os traballadores aquí de, desta casa teñen que, que marchar, eh, eh bueno, pechan todo o local as dez, eh, entón, pediríalles que fixéramos unha quenda de preguntas que fosen breves, eh, con reflexións tamén breves, se posible. Eh, bueno, e eh, animo esa, a que, bueno, que fagan esas preguntas a, a Olga García. Hola, Olga. Dime, Monsa. Eh, bueno, primero... Non se escoita. Sí. No es escoita. Sí, 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 sí. Ah, sí? Sí. Bueno, eh, primero quería felicitarte, eh, me gustó muchísimo eh, tu, tu intervención, tu ponencia, eh, me parece muy interesante además y me parece muy importante pensar en, en todo lo que, lo que has hablado. Y quería preguntarte sobre una cuestión. ¿no? Eh, eh, tú decías que, que se está hace, lo que se está haciendo en las escuelas es una preparación... Eh, psicológica para la precariedad ¿no? y, para, y, y, y para, para la dominación en cierto modo, ¿no? para la domesticación eh, de un lumpen en cierto modo ¿no? pero al mismo tiempo toda esa educación que es psicológica eh, no consideras que eh, aunque defiendes que los está, pre que está preparando a, a, al alumnado para, para eso eh, no consideras que al mismo tiempo los está haciendo débiles es lo mismo. Es, 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 eh, yo creo que no lo... Vamos a ver, cuando a nosotros nos llaman conspiranoicos, pues bueno, pues muy bien. A mí lo que me parece es que legislativamente todo esto está muy bien construido. Y lo que os decía, que los momentos de crisis están muy bien aprovechados, ¿vale? Como el momento pandémico. ¿Mm? Creo que esa construcción de la debilidad con fallos... Y reajustes, en eso consisten los diferentes informes de 2010 del espacio europeo de educación en ir rectificando, pero rectificando para la profundización en lo mismo. Yo creo que esa debilidad, esa creación de mmm, ciudadanía débil, está muy bien medida realmente, porque al fin y al cabo vas a necesitar trabajadores, es decir, no los puedes exterminar. No es como llevarlos a una cantera física, a la mina, y decir, hala, y que te palmen. No, no. Tienes que crear un determinado tipo de ciudadanía que sobreviva a lo que la estás haciendo y la mejor manera es que colabore. Es decir, que, 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 que voluntariamente se, se, se autoaliene. Lo cual no es nada novedoso para la izquierda. Solo que está envuelto en un discurso pseudoprogre bien sonante del tratamiento emocional, afectivo, considerado profundamente democrático, antiautoritario y todo el baboseo que se nos pueda ocurrir, eh, que cuela. Pero efectivamente, tú necesitas una mano de obra resiliente, es decir, si les encanta ese término, a mí me da un asco que te cagas, ¿vale? Absolutamente... eh, aquí es Cente, eh, que aguante la presión ejercida, le venga de donde le venga, se recomponga voluntariamente comprando ese discurso, encima eh, se autoculpabilice de estar en el paro, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero tú no, yo. Y su respuesta sea exclusivamente individual porque en ningún momento invirtió en su formación. Es la teoría del capital humano de la que hablaba ayer Jule. Clásicamente, en el mercado se consideraba capital y trabajo. El tercer factor ahora es lo que se llama el background, el currículum, ¿vale? Que te revaloriza si no tienes una titulación potente. Si solo tienes competencias mínimas, las competencias básicas o como las quieras llamar, eh, esa revalorización no es una oportunidad, es una necesidad. Vuelve a ser el aprendizaje a lo largo de toda la vida o el aprendizaje permanente. Esta es una discusión que he tenido yo en las mareas. ¿Te acuerdas cuando decíamos, Rosa, oye, que esto no es sirve de Deca Erasmus? Cuando en el libro de Garzón, la educación que necesitamos o la que queremos, no sé cuál es de comisiones y cuál es de Garzón, me pierdo, pero es igual, dicen lo mismo, eh, y de Enrique Díaz. Venía a decir que, sí, nosotros defendemos el aprendizaje de 0 a 100 años, es decir, el aprendizaje permanente o el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero tú eres idiota, ¿qué te pasa? Tú lo que estás defendiendo no es la oportunidad de acceder a los conocimientos sin tasas no estás defendiendo la posibilidad de acceder en pie de igualdad al nivel formativo que tú consideres oportuno. Tú realmente estás asumiendo un discurso de esta legislación que he mencionado antes que lo que te viene a decir es, Majo, que te vas a tener que formar a lo largo de toda la vida porque para eso me he cargado las licenciaturas. Para eso te he hecho las licenciaturas, grados y a continuación te he metido dos másters psicológicos de preparación para el profesorado o para lo que sea. Pero lo que he hecho es devaluar tu formación. Te he hecho débil en el conocimiento para que seas débil en la crítica. Es así de sencillo. Pero que ah, no quiero que te mueras. Quiero que produzcas para mí. Y sobre todo, eh, que esto es capitalismo. Necesito que sigas consumiendo. Necesito que seas un proyecto de ti mismo, que consuma educación, por tanto, revalorización, teoría del capital humano, ¿vale? Y al mismo tiempo que sigas consumiendo los productos que lanzo al mercado, de la forma que sea, ¿vale? Y necesito que lo asumas voluntariamente. Es decir, te tengo que estupidizar, tengo que hacer de ti un idiota perpetuo, alguien que efectivamente haga de sí mismo un proyecto de sí mismo ensimismado. Y que pise cuellos, además, que sea competitivo. Pero eso no deja de ser un ciudadano débil. Es necesario que sea un ciudadano débil al que no puedes matar y que voluntariamente vaya a la guillotina. Tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan bien estructurado. Y está funcionando. Está funcionando. Porque no somos capaces desde la izquierda de eh, responder. Cómo es posible. Esto lo dice muy bien Salustiano Martín, en comunista, en un artículo que se llama La comprensividad como estratagema, vale, que se publicó en el Viejo Topo. Eh, cuando por fin los hijos de los obreros pudieron acceder a la educación, porque el sistema productivo lo necesitaba, como dijo Yule, pero pudimos acceder todas las generaciones, todos los hijos de los obreros. ...a la educación en todas las etapas formativas... ...llegan los de izquierdas y te dice que... ...ay, pero si eso es autoritarismo... ...tú deja que cada uno lleve sus propios intereses... ...como clase a la escuela... ...y que los pueda desarrollar y construir su propio aprendizaje... ...pues nada, hombre, folclore... ...ya está, diversidad autorreferencial, punto... ...y cada uno con sus intereses y con sus chorradas localistas... ...localistas me estáis entendiendo... ...localistas de es que estoy aquí... Eh, ...y a mí me interesa esto... Y me interesa esto porque no conozco otra cosa, joder, que es más simple que nada. ¿Vale? Y a eso me lo llevo a la escuela y eso es lo que yo necesito que me enseñen. Pues ya está. Pues ciudadanos, débil por, débiles por de, ciudadanía de baja intensidad, que llaman Santa María. Que a mí me parece un término muy bien acuñado y que, sin embargo, pasa desapercibido en los discursos de izquierda. Baja intensidad como ciudadano. Alta competitividad como emprendedor. ¿Mm? No, perdón. Eh, bueno, ante todo, gracias, porque eh, hai toda unha colección de observacións que tiña feito longo do, do meu traballo de profesor que eh, esta noite acabo de xuntalas. O sea, acabo de descubrir que determinadas cosas que eu consideraba danos colaterais da educación non son un dano colateral, son un objetivo. Algúnas xa sospeitaba, pero, en fin, quería facer dúas observacións eh, como profesor de Historia, que é o meu gremio, sobre como funciona esto Bueno, eu estou dando principalmente en eh, segundo de bacharelato y o unha constatación é a um, o como a cantidade de temario coñazo do século 19 sirve para que nunca podas ver en condicións o século 20. Mm. O século XIX, que ademais, como todos sabemos, remata en 1931, porque é Es un clásico. É um, um, es unha queja clásica. Eh, de feito, casi o eu non entendía como eh podía aproveitar mellor o temario eh, do PP que o do PSOE, pero acabas de explicarmo, quedou moi claro. Ben, eh, eh co cual, para, o, cando nos aparezcan os temas da próxima reforma, metemos o peor, pero bueno, e acertarei. Entón, o que decíamos, eh, a cantidade de tochos de cousas que os alumnos non poden relacionar que impiden explicar a República, explicar en condicións o franquismo e explicarles como chegamos á democracia, que, que, de todos modos se acaban os gobernos do PSOE, e os de Felipe González porque logo se acabo o temario e nunca chegamos aí. Eh, o segundo punto e que ven relacionado co primeiro, eh quería sobre esa materia na que os de historia somos os segundos perxudicados, é dicir porque nos eh, centros onde non hai departamento de filosofía, nos centros só da eh da eso, pois os que nos toca a educación para a cidadanía somos nós. E a educación para a cidadanía destaca basicamente por non educar a cidadanía É claro. dicir, eu teño alumnos de... Bueno, teño, non, todos os meus alumnos de segundo de bacharelato descubren, a maioría deles, salvo os que tuveran o mellor o viran en, en primeiro de bacharelato ou cosa así, como funciona o seu estado. Porque a educación para a cidadanía non lhes ensina como funciona o estado. De feito, está deseñada para que non o aprendan. Bien? Quero dicir... Eh, eh, perdón, acabo rapidamente. En Francia hai un hai unha materia de educación para a ciudadanía. Esa materia te de, de describe primeiro, nun curso, como funciona unha comuna, un concello, logo, como funciona un departamento, etcétera, etcétera. Os nosos alumnos non saben que nos non eleiximos ao presidente do goberno. E aquí paro. Claro, a diferencia, fundamentalmente, que vuelve a parecer unha obviedad, pero é es que a obviedad significa algo. A diferencia entre Francia e nosotros é es que ellos decapitaron reyes e, además, son unha república. Eh... No es baladí, pero por una cuestión muy sencilla. Y eso a pesar de que no triunfó el proyecto educativo de la ilustración que sí que creaba verdadera conciencia, verdaderos sujetos republicanos, que es el de Condorcet, las cinco memorias sobre la instrucción pública. Eh, lo que triunfó y que defendía además que, una, eh, que la escuela eh, no es el lugar para enseñar valores cívicos, sino para capacitar para que tú definas eh, qué es el civismo y cómo ejercerlo. ¿Vale? Es decir, no, no un lugar en el que se enseñen determinados valores, que es precisamente educación para la ciudadanía, valores éticos cívicos, es decir, todo un corpus de valores que resulta que tenemos que asumir como buenos acríticamente y ya está. Bueno, pues como el emprendimiento que también está definido para, para, esta, para esta materia. Eh... Efectivamente, si es, que, si, si es que eso es así, pero no, no, no ganó tampoco en Francia, cuidado con esto, el, el proyecto ilustrado, eh, ganó Le Peletier Telleran en su momento, que es un proyecto que, por mucho que sea una república, también tenía que ver con el adoctrinamiento, ¿vale? En los valores de la república, lo que pasa es que eso para nosotros es un mundo, ¿vale? Eh, la educación para la ciudadanía es. A ver la educación para una conciencia más o menos acomodada más o menos bien pensante y más o menos aquiescente con el estado de las cosas que es el de la sociedad neoliberal vale entonces pues no te van a enseñar ¿Cuál es la estructura del Estado? Y desde luego no te van a enseñar cómo funciona constitucionalmente el Estado emanado de la Constitución del 78. Y no te van a dejar explicar, evidentemente, todos esos procesos históricos a los que no llegas. Joder, porque entonces tendrías una ciudadanía medianamente crítica. ¿Vale? No, es mejor pensar que aquí hay una democracia, que la transición fue cojonudísima, y ya está. Y ya está. Y para eso sirven las asignaturas, desgraciadamente, de educación para la ciudadanía: para no hacer crítica del pasado. ¿vale? Y sin criticar el pasado y sin la transmisión cultural, pues estamos abocados no solo a repetir lo que parece un eslogan, sino fundamentalmente a, a crear ciudadanos absolutamente resilientes. Eh, completamente de acuerdo. Tenéis la desgracia de dar nuestra asignatura, María. ¿Eh? Pois pues aproveito eu, entón. Si por ahora non pregunta ninguén. A, a primeira. Eh, mm, Eh, non crees que, non sei, eh, a dictadura do politicamente correcto que se nos está metendo directamente en educación con toda unha serie de planes, no? de que hai que fomentar toda unha serie de cousas nos alumnos, primeiro, pode dar lugar a perfis moi intransixentes neses alumnos que creen realmente que están en posesión da verdade e que son incapaces de xuzgar máis alá dese discurso de lo politicamente correcto, primeiro. E segundo, eh, dado o grado de infantilización o que estamos sometendo, poderías establecer algún tipo de relación entre esa educación infantil que lle estamos transmitindo e da emocionalidade e o feito de que estén triunfando cada vez máis discursos paternalistas e discursos de búsqueda de pais como pode ser, pois non sei, o crecemento de cousas como Vox. Gracias. Eh, claro, si es el germen, perfecto. Si tú infantilizas, como estás diciendo, Y ese es el discurso, precisamente, es el, el discurso paidocentrista, poner al niño en el centro. Poner al niño en el centro no significa otra cosa que tener la opinión, además una opinión que no está formada, porque es imposible que esté formada. Joder, es que se les piden unas cosas también a los críos, que sean responsables de su propia opinión sin haberla pasado por el filtro de, de la argumentación y de la autocrítica y de, y de, la, y, y de la polémica. ¿vale? Eh, efectivamente, el sistema educativo lo que está haciendo es infantilizar en tanto que pasa por verdad o por verdades múltiples las opiniones de cada cual. ¿vale? Y a eso encima se le llama respeto y democracia, porque a la postura contraria, que es la que consiste, como hablábamos el otro día, en decir, tú aquí no entras con tu opinión, tampoco entro yo con la mía, tus opiniones se quedan fuera, aquí se usan argumentos, eh, aprendemos a argumentar. Esto que estoy diciendo ya directamente es un discurso autoritario para mucha gente, ¿vale? El plantearlo así en una clase de, de ética, de filosofía, de lo que sea. Tú aquí no vienes a opinar, tú, tú no tienes opinión, no es respetable, no te respeto la opinión. La, la opinión no es respetable. Tú le dices eso a, a un alumno, bueno, tienes a los padres en la puerta al día siguiente, ¿vale? A los padres y al inspector de educación, por cierto, ¿vale? Eh, porque le estás privando de su santa opinión de su santa capacidad de eh, ser espontáneo a, nos a nosotros nos ha bajado un alumno los pantalones en una clase y la madre ha dicho que es que a veces los alumnos son espontáneos vale efectivamente si tú haces de los alumnos perpetuos niños perpetuos adolescentes que por cierto en la metodología por proyectos se exige pero lo dice así Profundizar en la etapa infantil y en la infantilización del alumnado de cara a que aprendan de forma más eficaz a trabajar por grupos. Lo dicen así. ¿Vale? Eh, si tú insistes en esa infantilización afectiva, vas a generar, a, a generar eh, un discurso, vas a generar gente intolerante. Pero porque definición un intolerante es aquel que no tiene tolerancia al no. Y ese no es el que a nosotros nos están impidiendo legislativamente que lo ejerzamos. O sea, la sobremedicación, sobre el sobrediagnóstico que hay de TDAH, ¿en qué consiste? Esto ya está más que machacando las escuelas también. ¿Cuántos alumnos TDAH tenemos por año diagnosticados? Hay, un, hay una inflación de diagnóstico de TDAH, y todos sabemos que la mayoría no son TDAHs lo que tienen es un problema de normatividad. Nunca les dijeron que no, llega a la escuela, siéntate en tu sitio y que te digan que no, te puedes estar haciendo lo que a ti te venga en gana, chaval. Es gente inquieta, gente que no ha, no ha tenido ningún tipo de disciplina, porque usar la palabra disciplina también es autoritarismo. ¿vale? Todo lo que suponga que el niño no pueda hacer lo que le dé la real gana en un espacio, es que es así. Hacer lo que te dé la real gana en el espacio público. En el espacio público que es la escuela, ¿eh? cuidado. Eh, que utilices la escuela para tus... que el espacio público se, interese para, se, se utilice para los, todos los intereses y motivaciones privadas. Es que eso es lo que estamos entendiendo ahora por el espacio público en general y por la escuela en particular. El lugar en el que todos los intereses privados hay que ser, tienen que ser contemplados. No puedes generar una conciencia crítica así porque lo estás obligando a ser un, un tirano, un tirano narcisista, egocéntrico, que luego pegará a sus padres, por cierto. Eh, que es para es, es, son los que a ti te quitan la autoridad, porque si todavía nos dejarán hacer un poco lo que necesitamos hacer, pero en realidad no. Eh, en realidad nos quitan la autoridad, eh, ellos dicen que son amigos de sus hijos, cuando eso es, es básicamente, no sé, no sé por qué no se penaliza esto en algún tribunal. No sé, cuando entra a la fiscalía de menores. O sea, tú dices que eres amigo de tus hijos. Joder, eres un negligente. Eh, es que estás abdicando de tu responsabilidad de, 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 de educarlos. Y también estás impidiendo la mía, por cierto. Eh, eh, y y los, Claro, es que es tan sencillo como eso y los estás infantilizando y por, los, por lo tanto los estás incapacitando. Eh, una persona infantilizada, una persona que no tiene resistencias cognitivas, claramente, es fácilmente manejable por, discurso, por discursos populistas contra el contrario. Y el contrario puede ser el diferente. ¿Cómo no van a calar discursos como el de Vox? Que te dicen chorradas que creíamos obligadas en el imaginario colectivo, como que los inmigrantes vienen a robar. ¿Por qué, cuela eso? ¿Por qué cuela eso? Porque esos inmigrantes no dejan de competir en condiciones todavía más precarias que tú, pero en condiciones de precariedad con ese futuro que de alguna manera también estás vislumbrando para ti. Y no te gusta. Y no te gusta. ¿Vale? Por ahí funciona. Esos discursos populistas. Es que claro, cuando tú tienes gente absolutamente inculta, no en el sentido de tener 20 títulos, eso ya lo dijo Ang a Anguita. Una, una persona culta es aquella que se hace con los conocimientos y sabe utilizarlos en público, tan sencillo como eso. los sabe utilizar políticamente, ¿vale? Eh, cuando tú generas gente inculta, pues es gente que evidentemente va a ser fascista, en un sentido u otro. O cuidado. Cuando generas gente que está acostumbrada al discurso del emprendimiento, de la tecnocracia y del pragmatismo. A mí cuando me decían, no, es que Ciudadanos son de centro, el centro político no existe en esos términos. No existe. O sea, es que no me lo trago. Sois tecnócratas. Y el tecnócrata está al servicio del capital. Y punto. Y bueno, no se han integrado en Unidas Podemos los de Ciudadanos, ¿no? ¿Se ¿Han ido para dónde? Para su lugar de procedencia. Con las mismas. Vox no es una novedad. Simplemente es una, eh, una manera de ser explícito de lo que siempre ha sido eh, la derecha en este país. Que por qué se puede permitir el lujo de, de, de ser explícito ahora Vox, pues porque efectivamente estamos construyendo discursos que les dan esa cabida, ¿vale? Y no estamos creando la resistencia oportuna que permite decir, pero tú lo que eres es esto, ¿vale? Es eh, el reino de la opinión y todo es respetable. Encima eso, ¿eh? Todo es respetable, porque son los ofendiditos. La derecha encima es la ofendidita, la de, no, no, pero respeta mi opinión, pero que leche le voy a respetar tu opinión en determinadas cuestiones. Esto no es respetable y no es debatible, que es lo que decía Carlos esta mañana. Si de lo que se tiene que debatir en una clase es si segregamos al negro, tenemos un problema, porque va a haber gente que va a decir que segregamos al negro. Eh, claro, es que es así de sencillo. Y es que estamos en el reinado de la opinión. Si los niños pueden opinar y la opinión se mantiene en pie de igualdad con la verdad, y eso pasa cuando no se defiende el conocimiento, cuando no se dice que la ciencia es ciencia y lo tuyo es pura opinión, pues lo que tenemos es ese tipo de discursos. Es facilísimo. Y no les está costando nada, por otro lado. Hoy, yo ¿no? voy a hablar en portugués. Da, da proximidade do português não, não, com o galego. Não, não. Se fosse falar em espanhol, não, 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 talvez, não, não, não. talvez falasse em portunhol, é pior. Né? A, ver, é, a, ver, a ver se me entero. Tá é. E se você se tiver dificuldade, eu falo em portunhol, para você. Né? Mas só um depoimento da, da, da situação. Da, difícil em compreender? Não. não, não. E de la, da situação brasileira hoje na educação, que é muito, muito similar. Ao, a sua análise crítica, né? é, depois da ditadura militar, quando as escolas sofreram um processo de destruição, especialmente a escola pública, muito grande, um curto espaço de tempo, nós adentramos no Brasil na tragédia neoliberal. Hum. Muito bem, o que fazem hoje os bancos né, e as suas instituições de cultura, elas filantrópicas, entre aspas, né? elas entram nas escolas públicas que estão devastadas porque não tem recursos, introduzem os recursos e a propósito de apresentar não é, uma recuperação da escola vem com a pedagogia do empreendedorismo e da financiarização da economia. Todos os grandes bancos do Brasil estão fazendo assim, toda a grande burguesia brasileira, inclusive a transnacional que enriqueceu e está entre o topo da burguesia de alguns setores burgueses mundiais como Lehman e outros fazem isso hoje. Então é a forma de você invadir a educação, destruir o conhecimento. Isso me fez lembrar, ouvindo a tua palestra, um texto do Gramsci de 1919, se eu bem me lembro aqui de memória, ele criticando a escola industrialista o projeto industrialista, ele diz: "Esta escola para crianças é uma as palavras são do Gramsci, eu lembro literalmente aqui, é uma incubadora de pequenos monstros criando, né, educando entre aspas crianças para os valores do mercado". Claro. A tragédia hoje é muito pior, porque o capital financeiro é ainda muito mais destrutivo do que o capital industrial que já era bastante destrutivo. É só em adição ao que você Apresento. lo que acabas de describir es lo que llamamos los procesos de privatización endógena. es decir, eh, hay, hay dos procesos de privatización de la escuela pública. el explícito, el exógeno, es crear la red concertada y financiar la, public, la, la privada concertada en ese sentido. vale. Eh, es decir, es destinar, sin permiso de los ciudadanos, los impuestos a chiringuitos. De determinado calado ideológico o con determinados proyectos metodológicos. que vuelvo a decir? Que es lo mismo. ¿Vale? vale Pero eso es, por decirlo de alguna manera, algo palpable, explícito y es lo que se llama un, un, un proceso de, pues eso, de, de privatización exógena. La endógena es más peligrosa. Porque pone a competir los centros de la red pública entre ellos. Es decir, no ya esc las escuelas ya no eh, ofrecen el mismo tipo de programa, sino que se te motiva desde las administraciones públicas, se te libera encima, te lo dicen y a eso se le llama autogestión o autonomía de los centros. Otra trampa, ¿vale? Otra trampa discursiva para que eh, tú busques la financiación que consideres oportuna para poner parches, puesto que tú no tienes recursos por parte de la Administración que te debería aportar esos recursos. Eso lo que va a llevar es a competir precisamente por eh, los proyectos que se ofertan, que pueden ser bilingüismo, metodologías alternativas, colaboración con el Fondo Social Europeo, 20.000 maneras que ponen a competir a los centros públicos. Por financiación privada. Luego estás privatizando, o lo que es lo mismo, estás introduciendo intereses corporativistas en la escuela pública porque si no, no sobrevive. Si no, no sobrevive. Que es por lo que en muchos sitios se han, implantado, se han implantado los proyectos bilingües. Yo estoy en un centro bilingüe. Mi instituto no sobreviviría sin bilingüismo. Ahora bien, se está cayendo, se está cayendo de forma natural, está cayendo a plomo. ¿Por qué? Pues porque dado el nivel de analfabetos en castellano, pues como para aguantar el bilingüismo en inglés o en francés o la sección europea que hayan constituido. Es decir, llega un momento en que estamos creando tal, tal precariedad que la propia precariedad compite. ¿eh? O sea, que empezamos a... a a enseñar conocimientos, a leer, a escribir, retomamos esas cosas tan autoritarias como el dictado y tan aburridas, eh, y a leer libros, o no vas a poder implantar un proyecto bilingüe porque ni siquiera manejas tu, tu idioma. Es decir, es que, es que la precariedad lleva a un colapso absolutamente absurdo incluso para las intenciones del propio capital que quiere un determinado mano, una, una determinada mano de obra. La quieres muy poco competente, pero no tan poco competente, joder, que no la puedo recolocar. Es que eso es lo que se está dando ahora precisamente, que no les está saliendo tan bien. Entre otras cosas porque hay resistencia del profesorado, de la pública. Y la ha habido. Y por eso se está intentando, salvo en Cataluña, yo no sé aquí, pero salvo en Cataluña no está habiendo respuesta a esta nueva reforma. Nos la estamos comiendo con patatas por agotamiento. Y es por agotamiento. ¿Y el agotamiento lo produce qué? Pues eso de que somos vagos de la carga lectiva, de la ratio que, salvo por una pandemia, encima tenemos que agradecérselo al COVID, no ha conseguido disminuir eh, el número de alumnos por clase. Nos lo han concedido grupos COVID, es que tiene huevos, ¿eh? O sea, que te abran líneas precisamente por, por una pandemia, ¿vale?, es que estamos agotados porque, con la, eso sí, por eso digo que es que el, el PSOE siempre nos hace muchas gracias, ¿vale? Y es a quien hay que decir las cosas a estos llamados socialistas. Sabéis que ahora lo que hemos hablado muchas veces tenemos que hacer informes de por qué nos cargamos a un chaval, parece ser, ¿no? Por qué no aprueba un chaval, sino por qué nos lo cargamos. Cuidado que es que ese discurso es así de, de maligno y de, de malévolo. Hacer un informe sin, bueno, quiero decir, esto está encaminado a que siempre te pillen en un defecto de forma, pero cómo es posible que estemos hablando de defectos de forma en, en, en un proceso educativo, joder. Cómo es posible que nos estemos tragando esto, cómo es posible que los padres se presenten en las delegaciones de educación poniendo contenciosos. Cómo es posible que las notas se solucionen los aprobados y los suspensos por recursos de alzada en educación. Pues, Todo lo vais a sufrir, ¿no? Yo soy experta en perder reclamaciones. Y no porque no las argumente bien, ¿eh? que, que, que el discurso lo manejo, sino porque la voluntad desde la Administración, de entrada, es la de quitarte la razón y no discutir con los padres, con lo cual va de suyo. ¿Vale? Volviendo a lo de los procesos de privatización endógena y termino. Eso es lo que no está entendiendo el profesorado. Que no puede estar feliz de tener un instituto guay, que la autonomía de los centros es... Directamente una trampa, que lo de la libre elección de centro no debería existir y no existiría si todos los centros fueran igual de potentes y de maravillosos, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas que parece ser que son profundamente democráticas son una trampa, son una trampa y van encaminadas precisamente a incluir todos los intereses corporativistas en la escuela pública, porque la educación es un tesoro y no vamos a dejar que vaya sola si lo dice de Ors. Es un tesoro que yo no voy a dejar que escape. ¿Por qué? Porque si puede ser la cantera en mano de obra, le intervengo desde el primer momento. Y no solo es un tesoro por eso, que me está ya creando la gente, no voy a hacer yo como empresario un curso de formación para que haga lo que tiene que hacer este pavo, si ya me lo han formado en la mentalidad necesaria. No es solo eso, es que además es un tesoro que hay que poner a producir. El aprendizaje a lo largo de toda la vida, todas las plataformas, Google Universidad devalúa de las titulaciones, obliga a comprar titulaciones. Es todo un negocio, entre centros. Hola, buenas tardes. Eh, a ver, me parece que es que no te has enterado de, de por dónde va la ley. Eh. La ley va de acabar con el fracaso escolar. Ah, es verdad, perdón. Llevamos unos años y del éxito con... y del éxito. El éxito, la cultura del esfuerzo y la mm. calidad de la educación. Eh. Eso es lo que se trata en la ley. Eh, Palabras bien sonantes, claro, retórica progre para profundizar claro, en lo neoliberal, efectivamente. Claro, es sí. que el esquema, ¿no? tú lo has dicho muy bien, es que se trata de hacer una, edu una educación en función de los intereses del capital. Mm -hmm. Ahora, hay que convencer a la gente de que es por su bien, ¿no? y es por el fracaso escolar. Ahora, ¿y qué es el fracaso escolar? A, a ver, es que es un rollo preguntarse qué es el fracaso escolar, ir a las causas. Entonces, vamos a los efectos. ¿Cómo se nota? En los suspensos. ¿Cómo se resuelve? Se prohíbe suspender y ya está. Ah, no. Eso, como suena muy feo, entonces lo que se hace son otras cosas. Se prohíbe repetir dos veces, por ejemplo. no Se permite aprobar sin aprobar, por ejemplo. no Pero lo curioso es que también llevamos no sé cuántos años, desde que yo daba clase y antes, desde que estudiaba en el instituto, quiero decir, contra la memorización, que es terrible, el sistema memorístico. Pero es que mi recuerdo es que las asignaturas memorísticas o que el profesor memorizaba, aprobaba todo Dios. Ahí no había fracaso escolar. En las memorísticas no hay fracaso. O sea, no suspende nadie. Algunos suspenden, pero muy pocos. ¿Dónde suspende? Donde no puedes memorizar. Las asignaturas que no doy memorística, ahí es donde suspende. Matemáticas, física, filosofía, lengua, ¿No? En cambio, es decir, es el juego de memorización, lleva todo el vida diciendo que es una cosa gravísima. Pero luego resulta que al mismo tiempo lo veo el fracaso. Y claro, tú, por ejemplo, ¿tampoco, o sea, tampoco te has enterado de que hay que, para explicar algo, hacer PowerPoint, ponernos a jugar en grupos, en círculos. A invertir la clase. Y vas a dar una clase magistral. Y magistral. Es que eso claro. es la escuela tradicional. Claro. Y resulta que, como nosotros se da casualidad de que todos hemos pasado por el periodo de las operaciones formales, te entendemos. O sea, entendemos conceptos abstractos. ¿no? Claro, si, diera una, si fuera el infantil, te no entenderíamos. Si, fuéramos, si fuera una clase de alumnos infantil, no entenderían. entendería. Pero es que eh, ahí tiene mucha cancha los pedagogos, pues se trata de eso: de que la gente entienda, los niños entiendan lo que no tienen capacidad para entender. como decir algo que cuando un non tienes capacidad abstracta, como puedes entender las cosas. Uh -huh. Y y entonces ha encontrado además para apoyar eso con un interés gremial tremendo, porque crea muchos puestos de trabajo, crea mucho prestigio para el gremio. Pero los pedagogos, ¿no? Eh, uh -huh. la didáctica. Entonces, y eso le da un barniz de modernidad, de progresismo, de cambios, de etcétera, ¿no? Recuerdo, y con esto acabo, el modelo de diversificación curricular era el modelo con el que empezó precisamente, eh, como empezó precisamente la ESO. Tuve que cambiarlo porque, por las mismas razones, porque ningún alumno de diversificación curricular es capaz de continuar el bachillerato. Ahora, ahora, sí. ahora sí. Ahora sí. Muy, ahora, muy rápido. Muy rápido. Precisamente para apuntalar precisamente lo de la memoria lo del, y la adaptación del currículum. Eh, la batalla contra la memoria es eh, una de las barbaridades más grandes que se ha producido, ¿vale? eh, profundamente constructivista, por cierto. ¿vale? Se basa fundamentalmente en los estudios poco científicos de Brunner, el acto del descubrimiento, 1960 o así. Todos los descubrimientos, todos los descubrimientos todas las investigaciones científicas que hay a continuación vienen a refrendar una cosa que es absolutamente obvia. Y es que no se produce el aprendizaje si algo no ha pasado a la memoria a largo plazo, tan sencillo como eso. Es decir, sin memorización no hay aprendizaje. Porque no se generan lo que se llaman esquemas cognitivos. Punto y ya está. Y los esquemas cognitivos no se van a generar sobre la nada, y menos sobre la creación de propios conocimientos que evidentemente un alumno, por su falta de formación, y se llama ser pequeño, eh, no puede generar. Por eso es responsabilidad del maestro ofrecerle esos conocimientos para que efectivamente él pueda eh, reflexionarlos e ir creando esos esquemas. Tan sencillo como eso. Eh, la, la LOCSE lo que introduce precisamente es el principio de que hay que adaptar el conocimiento al nivel de los alumnos. Volvemos a lo de siempre, a los intereses de cada uno y a de dónde venga. Y es al revés. Si tú lo que quieres realmente es formar a la gente y darle una educación de calidad, que está tan de moda y tal, ese término tan bonito, lo que tendrás que hacer es adaptar a los alumnos al conocimiento, porque las disciplinas tienen su propio nivel. Tienen sus propios procedimientos, y yo lo siento, pero es que es muy difícil explicar la esencia en Aristóteles mmm, con imágenes lúdico-festivas o con una nariz de payaso puesta. Es que no puedo adaptarme yo al alumno, es que tendrá que adaptarse el alumno a esos conocimientos y para eso, efectivamente, se tiene que ir construyendo progresivamente una educación en condiciones, pero basada en el conocimiento. Y la LOCSE lo que introduce es todo lo contrario, adaptar el conocimiento y bajarlo a los niveles del alumnado. Pues gracias a la clase obrera has ha hecho un favor, porque su conocimiento, por decirlo de alguna manera, es sentido común y folclore. Adáptalo y a ver qué le estás ofreciendo. Efectivamente, eso es así. All yeah.